Hola chicas y chicos, esta semana vamos a preparar unas deliciosas tostadas de jaiba. Espero que les guste mi receta y estos son los ingredientes que necesitaremos. Ok chicas y chicos, esto es lo que vamos a necesitar. Ocuparemos un pepino grande sin semillas cortado en cubitos. De igual manera ocuparemos una cebolla morada, igual finamente picada. 4 jitomates en cubitos también. También 2 manojos de cilantro bien picado. Como puedes ver aquí yo tengo uno y el otro lo tengo aquí, nada más para que vean más o menos la cantidad. Y el jugo de 8 limones. Mis limones son grandes. Si son muy pequeños los tuyos, utiliza un poco más. Sal al gusto. También vamos a ocupar media libra de este camarón que ya está previamente cocido. Ya solamente lo que hice fue enjuagarlo y escurrirlo muy bien. Es el más pequeño que encuentres. Y la jaiba, esta jaiba ya también está cocida. Ya nada más es para abrir la bolsa y prepararla. Y aquí como puedes ver las cantidades, esta es la cantidad que trae la bolsa y la vamos a necesitar toda, ¿ok? Entonces también vamos a ocupar algo donde incorporemos todos nuestros ingredientes y vamos a comenzar. Es muy fácil, simplemente vamos a tratar de deshacer la jaiba o desmenuzarla, como puedes ver aquí en el video. Es muy fácil porque, como les había comentado, ya está previamente cocida, entonces está súper suavecita y se deshace muy muy fácil. Vamos a hacer este procedimiento con toda la jaiba. Yo estoy viendo que tiene mucha agua, entonces lo que estoy haciendo ahorita mismo es tratar de exprimirla así, quitarle ese exceso de agua que tiene y hacemos lo mismo con toda la demás, ¿ok? Bueno, ya que terminamos de desmenuzar bien la jaiba, vamos a agregar los demás ingredientes. Vamos a comenzar agregando el camarón, como puedes ver aquí en el video. El pepino, los 2 manojos de cilantro bien picados, el jitomate, son 4 jitomates, pero yo agrego nada más 2 porque a mi esposo casi no le gusta el jitomate, entonces tengo que consentirlo. Pero tú agrega los 4, la cebolla también. Y si a ti te gusta un poquito más el pepino y quieres agregarle más o algún otro ingrediente un poquito más, puedes hacerlo, no pasa nada. Así es como yo lo preparo. Y le agregamos sal, sal al gusto, es a tu gusto. Y por último vamos a agregarle el jugo de los 8 limones. Y revolvemos todo muy bien para que se incorporen todos los ingredientes que agregamos. Y tapamos con papel aluminio y llevamos al refrigerador aproximadamente de 2 a 3 horas. Bueno, yo voy a servir aquí unas tostadas para que puedan ver cómo es que las sirvo. Simplemente a la tostada le embarro un poquito de mayonesa. Y agregamos la ensalada de jaiba que preparamos. Esta ensalada para las tostadas está deliciosa, de verdad que cuando la preparen yo sé que les va a encantar. Aparte te saca de apuros, o sea, la preparas en menos de 5 minutos y ya tienes algo listo para comer un día que no tengas tiempo.
esto es súper rápido. Y le coloco simplemente unas rebanaditas de aguacate. Como puedes ver en el video, es al gusto de cada quien. Y por último le agregamos un poquito de salsa de tu preferencia. Pero tiene que ser salsa de botella, ¿ok? Para que esté más rico. Y eso ha sido todo, chicas y chicos. Tienen que hacerla. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo. Espero que les guste mi receta. Y no duden en compartir, regalarme un manita arriba si te gustó mi video. Y también los invito a que me sigan en mis redes sociales. Encuéntrame en Facebook, Cocinando con Revi Mucho Más. YouTube, Rebe Nenuki. Instagram, Cocinando con Revi Mucho Más. Nos vemos para la siguiente semana. Bye.